Pues muy buenas, familia bichos. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo al canal. Un placer enorme como no estar con ustedes. Que yo me acuerdo si nos habíamos quedado aquí, la verdad. Bueno, nada, gente, lo dicho, bienvenidos, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar con la historia de Deacon St. John en este Deacon. No me vuelvas loco, Vale, vale, vale. Te lleno el depósito. Venga, hasta luego, Maricarme. No me vuelvas loco. Sí, necesito tu ayuda, tenemos que ir por ahí para allá. ¿Está abierto? Vale, vale. Voy a poner dos cartos. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Dejamos ahí para el tema de la gasolina. Vamos allá. Somos una aventura, gente. Dale, Deacon. Si yo me voy a la aventura, no sé si tengo bala. Lobos, lobos, lobitos. Ahora. Y si me bajo aquí, me pruebo. Ah, ya, vale, no tengo. Sí, claro. Está lo todito. Métete ahí. Venga. Pero si le disparé otro franco, tío, venga ya. Tenía que haber mirado las armas. Tenía que haber mirado las armas antes de salir. Así encuentro cosas aquí, porque si no, vamos a estar jodidos, ¿eh? Me sirve. Me sirve. Messi sirve. Hecho. Bienvenidos a una nueva ubicación. A ver aquí qué hay. No. Ha sido fácil. Breezy, man. No, no, no hay nada en esta casa. Ya. Yeah. Arreglado. A ver, vamos a empezar por aquí. Vale. A ver dónde más. Por aquí, vale. Por aquí, a ver si hay cositas. Pues vale, perfecto. Tenía que haber comprado balas, tío. Una horda.
Y encima en la dirección en la que voy yo. Esto es evitarlos a toda costa, porque si no... Haber comprado la machine era la clave. Míralo, si es él. Buenas, Yeshua. Buenas, Pep. Amigos, bienvenidos a los dos. Gracias, máquinas, fenómenos, guapetones, sexys. No sé qué más deciros. Sí, haber comprado la machine. Level 40. Se me hace raro cuando no entras en plan hostias. Es el pana. No. ¿Qué tengo que matar a la horda? No. Verde. Hola tío, vamos con esa matanza zombie. ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Que maten a todos los zombies o qué? ¿Están todos locos? Yo con los pies. Vamos a matar zombies. Vale. ¿Te pueden hacer caer de la moto? Sí. Y yo me... Mira. Y aquí hay nido. De loco. No puede ser. Yo también soy gilipollas. ¿Para qué me meto a pelear si no puedo? Tremendo. No, dejadme tranquilo. Toma. Demasiado. Estamos de... Poca munición, muchos zombies. Ah, que me maten. Que me maten. Es que empecé, gente, y no me fijé si no, teníamos balas. En la parte que se lo iban a comer. Yo más bien diría tremenda car. Haga, jejejeje. Es que no estoy... Tengo que... ¿Dónde está la moto? Claro, y aquí hay nido. Campamento y te hinchas de munición. Pero el problema no es hincharme de munición. Samu, el problema, ¿sabes dónde está? El problema está que tengo que mejorar. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es dejar ir la horta. Porque tengo que hacer la misión. Y aquí tengo 6 nidos. Tengo otro huevo. Vale, aquí, si yo hago así, se me marcan los nidos. Exacto. Ese es el problema, que... Sí, tengo una cara, tengo pistola, pero tengo que mejorar. Tengo que mejorar desde que pueda. Empecé a subir al nivel 2 los campamentos, para que me den mejores armas. Claro, antes no me pasó esto por la horda. Las hordas salen de noche, se supone. Oh, qué fresquito. Tengo el ventilador puesto antes, pues un calufote aquí de loco. Tengo que empezar a subir a Copland, a Attacker y a Iron Mike. Un poco más se llama Iron Man, ¿sabes? Pero bueno. El problema es ese. El problema es que tengo que empezar a subir ya a nivel 2, nivel 3, vale, ¿no? O'Brien. No te me acerques así por sorpresa. ¿Has encontrado algo sobre Sara, la mujer que subía a tu helicóptero? Nada. ¿Nada? Espera, va a llevar algo de tiempo, ¿vale? Me estoy jugando el cuello. Si alguien de la base se entera, esos tíos con las armas de allí... Oye, si estáis en el mismo equipo, O'Brien. Mira, solo es lo que parece. No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero... necesito tu ayuda.
¿Me ayuda? Mira, tú cógelo. Es un registrador de longitud de onda y unos rastreadores. Necesito que... No tenemos tiempo. Mira, no sé ni cómo te llamas. Deacon St. John. Vale, mira, Deacon St. John. Si quieres que me juegue el cuyo ayudándote a encontrar a cómo se llame, ¿Sara? Entonces sí, necesito que hagas algo por mí. Vale. Ten a mano esa. En realidad, el O'Brien este se juega al culo. Se juega al culo, pero no... Pues lo vas a saber antes de que acabemos, O'Brien. Y mantén la radio cerca. Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de puta. Joder, tío. ¿Cuánto tengo que esperar? Hola. ¿Estás ahí, Deacon? Sí, estoy aquí. ¿De qué va esto? ¿Qué quieres ahora? Vale, he bloqueado este canal, es seguro. ¿Qué quieres? He enviado unas coordenadas a tu radio. Necesito que vayas a esos lugares y... ¿Qué? ¿Por qué? Tú, escucha. Me gusta mucho el actor de este juego. Necesito saber qué están haciendo. ¿Por qué no preguntas? Espérate, ahora te contesto, Sam. Es una larga historia y no tengo tiempo para explicártelo todo. Digamos, de mis superiores, muy superiores, hacen muchas misiones de campo, todas independientes. Nadie sabe lo que están haciendo nosotros. El mundo se acaba y los gilipollas seguís como si nada. ¿Dónde? Te envío las coordenadas. Oh, Dios, O'Brien. Vale, veré lo que puedo hacer. Tú, comprueba los grupos que puedas. Hay zonas de aterrizaje activas, ubicaciones de prueba. Sí, lo pillo. Pero será mejor que tengas algo para mí, O'Brien. Sí, lo pillo. Pues píllalo. Espera. Porque... Samu, ¿te gusta el actor este que hace Deacon St. John? Pues ¿sabes quién me gusta a mí también? El que le pone voz Claudio Serrán, que ya lo he dicho en otros Steam. Es el que le pone voz a Batman. Que por cierto, Samuel, gracias por estar ahí. O'Brien, sí, estoy. ¿Qué quieres? Un helicóptero va hacia tu posición. Tienes que seguirlo. ¿Seguirlo? ¿Por? Tú, no lo pierdas. Dios, vale. ¿Qué ocurre, O'Brien? ¿Por qué estoy en la mierda persiguiéndote helicópteros? Su destino es... Claudio tiene una voz bestial. No tengo las coordenadas del aterrizaje. Tienes que seguirlos. Dios, ¿no tenéis satélites espía o mierdas así? Lo que yo pueda usar, no. Te lo he dicho, ¿no? Tienes bloqueado, sí, te oigo. No, los pierdas. La voz de Claudio Serrano es de locos, tío. El tío es un fenómeno, las cosas como son. Y muchas veces somos egoístas en el sentido que no valoramos el tema del doblaje. Samu, que te iba a decir, mi niño, que muy buenas tardes, Urcaso, bienvenido, mi niño, ¿cómo estamos? Gracias por pasarte. Pues bueno, a la gente nueva, Urcaso, Samu. Según terminemos Day Gone, se va a ver Dead Island 2, perdón, se viene Spider-Man, viene nuestro amigo y vecino Peter Parker, ¿vale? Y cuando tenemos Day Gone se vendrá una historia que ya os iré dando pistas. Spider-Man, el Miles Morales o el original. Aquí estamos, que tenemos un rato sin las peques y he dicho vamos a hacer un poco de apoyo. ¿Para cotillear un capullo con un protector de bolsillo? Yo tengo un puto doctorado, gilipollas. Sea doctor en mierdas del centro. ¿Todavía tienes los rastreadores que te di? Oh, iba a venderlos, pero la mayoría no tenemos acceso a satélites y eso. Coloca uno en el helicóptero. Casi todas estas misiones incluyen paradas que no se registran. Quiero averiguar a dónde van a ir. O'Brien. ¿Ha oído eso? ¿Qué advertes? Ya está. Vale, estoy centrado, pero no. Que tenemos sobre dónde llevaron a los evacuados. Corto. ¿Qué es aquí? ¿Qué cojones estáis haciendo aquí? Pues nada, Urcaso, gracias, mi niño, por... Pasarte, tío. Pero que le eches a Dios,
7-1. Al comprobar las trampas en el sitio 14 alfa, confirmamos un gran sujeto varón con una mutación de albinismo. Y los dos, Samu. Los dos Spiderman. El normal, el original y el Mel Morales, que lo trae. Porque se acerca a Spider-Man 2. ¿Válidos? Existen. Aunque este sea el tercer sujeto que hemos podido estudiar. Como hemos dicho, su fuerza y habilidad para absorber daño los hace extremadamente peligrosos de abordar. Hemos anotado en otros informes que se han avistado unos 1000 en esta zona. ¿Qué ganas? Sea lo que sea, lo pues que causa sí. La mutación se extiende con rapidez. Por eso estoy con ganas de terminar de Dice Land 2 para empezar Spider-Man. Lo antes posible. La bomba es que a pesar... ustedes ven Daigon, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí pasaría. O sea, se vería los científicos... ¿Qué coño, Brian? ¿Qué pasa? Te diré lo que pasa. Tus chicos estaban sacándole las tripas a un engendro vivo. No son mis chicos. Ahora son, como os hacéis llamar, errantes. ¿Matáis infectados por dinero o con lo que sea que hacéis, truecas? Sí, mato engendros, pero no la lo... La otra voz que me encanta es la de Roberto Encinas. Me tengo que ir, Canari, que vaya bien, tío. Venga, Samu, mi niño, gracias por pasarte, Rey. Roberto Encinas, que si no me equivoco, ese es el que le pone voz. Si no me equivoco, corrígeme, Pep, a Joel en The Last of Us, puede ser. Joder, otra vez igual. Brian... Dime algo. Mierda, ya contestará sobre él. Bien. Bien, perfecto. ¿Creéis que podéis asaltarme e iros como si nada? Registra en busca de Lisa. Punto de habilidad. Que ahí vamos. Papá, aquí. Círculo vicioso. Capacidad continua de ataque cuerpo a cuerpo con un ataque de distancia. Me fui daño enorme. Bien. Bien. Vale, entre la semana que viene, pulsar el doble de mantenerle 2 y el doble de distancia. Esto es radio. La semana que viene. La verdad, os hará libres. No me vuelvas loco, Cop, lo estoy hablando con mi gente. ¡Sí, Cop! ¡Hoy no! ¡No estoy de humor para tu mierda conspiranoica! Ahí estamos. Por cierto, a ver si se ve el campamento. La semana que viene, tengo 3 días de vacaciones. Jefe, no sé, está últimamente guay. Así que quiere decir eso, que estaremos a full. En el sentido que empezaré directos por la mañana. No puedo dejar que ninguno salga con vida. Son violadores y asesinos. No, tío, pero ¿por qué, tío? Mira, ahí tienes a gente, corre. Pero no vengas a por mí. Eso, Lorenzo Beteta es el de The Last of Us, yo me confundo, tío. Mira, que me encanta esto. Vale, allá vamos. Espérate. Así es. Herido. Papá, no me la conté. Pero ¿por qué van a por mí si tienes más gente ahí? También tengo que devancharte al canal, gente. Cómetelo. Ankara Messi, sigue Messi. Ahí estamos. Que vengan los engendros. Que vengan los engendros. Que vengan los engendros. Los cojones.
Lololo. Ahora tengo que registrarlos aquí a todos ellos. Aquí, aquí. Sí. Para conseguir municiones. Para pegarle un tirito en la cabeza. Dios, con el franco soy buenísimo, ¿eh? Las cosas como son. Con el franco que se quiten los demás, ¿eh? Vale. Munición. Municiones. Municiones. Vale. Maquetazo. No, asoma. 7 de 13. Quema. Se tenía que quemar. Ya te pillé. Era tu momento para las. Vamos. Fuera. ¿Dónde está el otro? Más están por aquí. Ven, ven, mira, mira, Engendro, ven, ven. Mira lo que tengo para ti. ¿Qué hijo de puta? Voy a meterme aquí porque... Sí, claro, claro, claro. No, no, no. ¿Cómo me mata, tío? ¿Empezamos como un Dead Island 2 ahí? No. Sí, Pep, por desgracia. Ay, Dios mío, pues nada, gente, eso básicamente. Terminaremos Dead Island 2, Spider-Man, terminaremos Days Gone, la siguiente historia. Con nuestros buscadores. Mira, paso, me voy a... Paso. En busca de... Aquí. Ya pondré por esto. Mira, esto me lo hago fuera de cámara, gente, y grabo contenido para TikTok y demás, porque si no... Pep, ¿tú crees que Days Gone estará terminado a final de mes? Aquí en Canary Visions, ¿tú qué crees? Cuéntame cosas, dime cosas. Tengo que traer Cyberpunk. Vale, tiene que ser por aquí. Tiene que estar por aquí. Mira por mí, venga. No sé, es que es muy, muy largo. Es larguísimo, ¿eh? Trípalo. Sí, eso es. Aquí, madre mía, una cantidad de nidos. Mira. ¿Dónde está? Está cerca. Aquí hay uno. No te creo, tío. ¿Cómo me vieron, tío? Venga, ya. No se lo cree nadie eso. Haberlo visto venir.
¿Cómo? ¡Dios! ¡Una horda! ¿Pero qué coño? Una horda, jodido, mira eso. Ya no me da para más, ¿eh? Y me vieron, claro que sí, venga hombre, ¿quién se cree esto? ¿Quién se lo cree, tío? ¿Nadie se cree eso? Que va, lo voy a morir. Deacon, recupérate. Mira, a mí me persigue una horda de esto. Y yo corro más que tú, digo, señor, siento decírtelo. Vamos a morir, digo. Ya, estamos muertos. Yo no voy a despistar a esta gente ni loco. Y cada vez son más. Ellos siempre me dan a mí, siempre me dan. No sé cómo me las hago, tío. Y no tengo para crear nada, tío. No tengo, tío. Qué fuerte. Porque eso es lo que yo quiero. Yo no me voy a volver loco. Ah, a morir, venga. Toma, por lo menos os dejo una bajita con Franco ahí que va a molar. Si puedo conseguir algo para crear un coste molotov, aunque sea. Es que pueden entrar, así que da igual que yo entre. ¡No, nadie! La ligue parda, tío. Yo estoy escaso de todo, ¿eh? Tengo que subir. No, que va. Cuando termine directo, gente, voy a empezar a hacer secundarias. Porque si no, olvídense, nos va a costar demasiado. Sí, podemos ir poquito a poco por aquí. Yo no me acordaba de esto. El coche. ¿Cómo está la casa? Como un campeón. ¿Sabes qué pasa? Que lo intenté, tío. Pero está complicado. Que yo no me acordaba que aquí había tantos nidos y se formó una horda. ¿Sabes qué dices tú? Pero bueno. Me sirve. El problema de esto es que hay que subir de nivel en los campamentos.
Ese es el problema, que hay que subir de nivel. Fuera de... Fuera de directo haré lo típico, eliminar nidos y tal. Y así quiero contenido para TikTok, porque si no... Olvídate. Vale, me sirve. Me sirve meterme aquí porque me sale que hay enemigos. Ah, el problema de todo esto ya no es que haya enemigos. El problema de todo esto es que no tengo silenciador. Ese es el problema. Hostia, bañé un sudado, tío, de asco. Sudando en el trabajo. Ahora me pego una ducha cuando terminemos aquí y me pongo a hacer eso, gente, pues si no. Lisa es aquí. Y tengo que empujar el coche, si no recuerdo mal. Tengo que empujar el coche azul. Pues gente, lo que estoy diciendo, si, si ustedes analizan, si esto pasara en la vida real, la cosa sería igual, ¿eh? ¿Por qué? Sí, vamos allá. O sea, la gente investigando por qué se infectan los científicos, no me refiero. Buscando una cura, cuando no, si no buscan una cura, intentando mejorar... Puede ser útil. ¿Cómo pasan las películas? Vamos. Vale, Pep, tú que estás por ahí, amigo, ¿cómo puedo hacer lo de fabricar? Es que no sé si me deja. Porque yo tengo para fabricar un bate con clavo, ¿me entiendes? Entonces... A ver cómo le puedo poner los clavos, porque no me acuerdo cómo se hacía, si era un... Quiero olvidar. Quiero olvidar. Bueno, ahora tengo que volver. Y ahora hay moteros ahí. Que se las apañen con la gente. ¡Cajada! Y aprovecho para correr. ¿Qué te parece? Y que se encarguen ellos ahí. A ver, ¿para dónde es? Todo esto me lo puedo limpiar. Fuera de directo, lógicamente. No me deja ese viaje rápido. No hace eso. Mira, mira, arranca, digo. Hasta luego, Mari Carmen. Os dejo vivir porque soy buena gente. Hola, buenas noches. Mira, ahí tienes un par de moteros. Déjame en paz. Porque la gasofa me está diciendo hello, deja el show. Sí, claro, no, sí, claro que sí. Niño, mira a los amigos que te vienen ahí, dispara. A la hora de aquí.
¿Habría gente como los Reap en la vida real si hubiera un apocalipsis y estos todos locos? Esa es la pregunta. Pero seguro que estaría el típico Negan de The Walking Dead, lo tengo clarísimo. Lo tengo, vamos, clarísimo. Vamos a ver si estaría. Como para no estar. Hoy no quiero problemas. Vale, no me vuelvas loco. ¿Está abierto? Una puesta a punto nunca viene mal. Vale. Antes de entrar ahí, vamos a vender, a ver si consigo subir esto a nivel 2, tío, que lo dudo, pero... Hey, el otro día vi a Boozer. 5.000, 3.000. ¿No? No me vuelvas loco, tío. Luego. No, no me vas a ver luego. Veas que tengo que subirlo, tío. Pues no es lo mismo, una AK-47 que, por ejemplo, yo que sé, especial, rifle, talón, no. Uno de estos abre camino, ¿ves? Por ejemplo. Con lo mismo. Sí. Excelente. Entonces, por eso quiero quitarme. Sí. Hasta luego. Cosas de encima. Como los nidos y cosas de. Mira, paso. Vamos por aquí. Porque me facilita. Me ayuda a la hora de subir a nivel. Pero bueno, ya, ahora me pongo a Andrea aquí tranquilito, gente, a hacerlo. Me he pasado a ver cómo va ese puto vago. ¿Cómo te va, Volmantes? ¿Hartado de estar ahí tirado? ¿Eh? ¿Buser? No puedes estar aquí. Venga, vamos, coño, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Necesita reposo. No me jodas, Adi. Te he preguntado que cómo está. Estoy bien, estoy bien. No muy bien. Coño, qué frío. Pero los antibióticos... No basta. Espera, dijiste que si yo... Dije que lo intentaríamos. Ahora solo queda... Lo jodido es cuando encuentras una ametralladora pesada. No la puedes guardar en el depósito, solo si la compras. Sé que quieres destrozar algo. Tienes esa mirada en los ojos, ¿sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera de aquí. Vete, escucha. No hay nada más que puedas hacer. Por favor, vete a casa. Vete a casa, Deacon. No, Dick. Yo la metalladora no me acuerdo si las veces que me lo he pasado. Bueno, sobrevivirá. Sí, es que eso. Se pondrá bien. Necesita. Este es un hijo de perra. Pero un hijo de perra. Me juego el pellejo. Confía en mí. Es algo que quieres. Esto es de lo peor que hay en el Deacon. Hace unos meses apareció un errante contando locuras. Dijo que trabajaba en el aeropuerto. Estaba en la pista, en Fairwell, cuando pasó todo. Sí, con todas las letras. Esperaban un vuelo de... Oh, no, Pep. Es un hijo de perra. El avión llevaba material de Cruz Roja. ¿La Cruz Roja? Sí, ¿me entiendes? Medicinas y movidas, un cargamento entero. Igual incluso algunos de esos anti lo que coño sean. Antibióticos. Sí, mierda de esa, pues eso. ¿Dónde? Baja la voz, ¿quieres? Hablemos de tal. Es un hijo de perro. Yo desde el primer momento que vi a Kiso lo supe, desde la primera vez. Digo, este tío me da malas pinas. Vale, trabaja en la torre de control y de repente un avión desaparece del radar. Uf, ahora lo ves, ahora no. Justo por... aquí. Al sur de Monte Washington. Eso es lo que dijo. Cayó intacto. Se estrelló de forma controlada. Pudieron oír cómo el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis. Vale, así que no has enviado a nadie a buscarlo. No. ¿Por qué no? Porque el viejo lo quiere. ¿Iron Mike? ¿Por qué? Vale. No recuerdo bien si se lo cargan o no. Todo al oeste de Iron Ridge.
pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de jendrillas calmarojos. Si vas aquí y te pillan, te toca correr hacia el norte. O si no, el pacto de Iron Michael O'Reilly. Vale, lo pillo, Deja que te pregunte una cosa. ¿Por qué me lo cuentas? Quieto ahí. Primero, no te he contado una mierda. No lo olvides. Segundo, eres un puto errante. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguirte como si fuera tu putita, evitar que te metas en líos? Lo pillo. Tengo cosas que hacer. Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, Esquizo? Solo intento seguir con vida. Como todos. Hago lo que tengo que hacer. Sobrevivir. Es lo que queda. ¿Me entiendes? Te entiendo, Esquizo. Creo que ya... Te diré algo. Creo que sé lo que tenemos que hacer antes. Si ves para allá arriba... Uf, qué calor, compañero. No tengo nada que usar conmigo, tengo que comer. Cuatro, todavía nos queda. Yo propongo hacer una cosa. Sí, es que es siempre contigo. Mierda. Digo, señor. Me representa. Cosa es mejor que quedarse aquí. Digo, señor, me representa a la hora de ver a Esquizo. Yo lo que haría. Que por cierto, ¿dónde están los demás campamentos? Ah, gracias a Dios. Yo lo que haría, gente. Yo personalmente. Que me puedo quitar un montón de cosas de encima, como este centro de investigación de enero, por ejemplo. Quitarme este campamento, por ejemplo. Los nidos que hay por aquí, que habrá. Pero no os quiero volver locos, ¿sabes? Porque no. Encargo, uno de hoy. No puedo viajar algo. Bueno, a ver, vamos a esperar a ver qué nos dice. Dios, qué odio calor hace hoy. Y dicen que venía una tormenta para acá, por menos mal que venía una tormenta. Íbamos al oeste por la vieja carretera de Velna. Nos encontramos con una banda de locos semidesnudos, con cicatrices que se vienen. Los Rip, niña, los Rip. Campamento Iron Mike. Que esto, para limpiar esto, tendría que ir primero aquí y hacerme este centro de investigación. Oh, ¿esto qué? Granja de Iron Mike. Tendría que ir aquí. Coste de viaje rápido, no voy a viajar rápido. Moto sin combustible suficiente. ¿Cómo hace eso? ¿Esto no tiene 100%? 37%. Hostia, espérate. Algunos nidos son muy chungos. No, sí. ¿Qué cojones quieres? Y espérate que lleguemos. Díselo tú, Pepe, a la gente. Cuando lleguemos a... ¿Sí? Claro. A una horda. A una horda. Cuando lleguemos a una horda, gente, se van a acordar de mí. Van a decir, señor Isa, tienes un oso. Lo van a decir. Porque están viendo las hordas. La que veremos más adelante no es nada comparado con esto. O sea, la que estamos viendo ahora no es nada comparada con la que veremos más adelante. Una locura. Es la horda. De tantas que hay, pues imagínense. Cuando vean eso, van a flipar. Donde el señor Isa le estás yendo un par ahí y viene ya. La del aserradero. Aquí podemos hacer un par de cosas, mira. Aquí vamos a ir aquí. John, ¿estás? Abriendo la puerta. Sí, es que eso es todo. Sí, el tema del que hablamos me va a llevar un tiempo. Tengo que comprobar la seguridad en la frontera con Iron Butte, ver qué hacen los RIP, ya sabes cómo va. No, es que eso no tengo ni idea. ¿Por qué no me lo explicas? No, listillo. Recuerda, me la estoy jugando. No hagas que me arrepienta. Bueno, te diré algo pronto. Mientras, sé útil para el campamento. Prueba que Iron Mike tenía razón para variar. No me vuelvas loco. ¿Pero por qué me doy, tío? Si estoy frenando.
Sí, Pep, la del aserradero. No quería decir nada, pero no spoilear, pero sí. Hey, señor, ¿estás tronco? Venga, va, te huevo ya, spoilear es lo difícil. Me la suda. Solo intento ayudar a tu colega. El tema que hablamos, digamos, que deberías ir para allá. Ah, a la frontera. Vale, este es... Que no sé cómo se llega aquí. No digo eso. Lo que digo es que si pensabas en salir cómo por se ahí, llega. Hacer esas cosas de errante, salir a la... Dios, loco. Déjame... Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Venga, hombre. Vale, ¿qué iba diciendo? Qué gracioso. No digo eso. Lo que digo es que si pensabas en salir por ahí, hacer esas cosas de errante, salir a la carretera, ahora sería el momento. ¿Me captas? Sí, Esquizo. Yo siempre te capto. Corto. Aquí había un eso de enero, pero no me acuerdo, no sé cómo se sí, llega. Vale unos créditos. Porque es por ahí. ¿Ves? Por ahí para escalar está complicado. ¿Es ahí? Justo ahí. A no ser que me tire con la moto, pero lo dudo que te puedas tirar con la moto ahí. No, déjalo. Vamos a subir acá. Vamos a ir por aquí. Vamos a hablar con Copland. Voy para el campamento de Copland. ¿Qué cojones? Vale la pena echar un ojo. Allá vamos. Un par de cositas ahí, pib. Está bien. Vamos a hablar con Copland. Vuelve al campamento. Habla con Copland. Esa horda, Pep, es la más complicada del juego, ¿eh? Ahí sí que voy a tener que estar preparado, por ahí. Lo conozco. Que entre. Voy a entrar igual, te guste o no. ¿Te guste o no? Lo que hay. Dick, oye, no te he visto por aquí últimamente. Pensé que os habíais ido al norte, sin mí. Jesse, no. No nos hemos ido al norte. Busser. Busser ya no puede conducir. Ahora está. Bueno, estamos en el campamento de los Lake y no creo que vayamos a ninguna parte. Dios, Dick. Lo siento, no lo sabía. A ver, oí rumores de la mierda, ya sabes. Que Busser estaba herido o algo así, pero no tenía ni idea de que estuviese tan mal. Sí, es muy jodida uno. La oferta sigue en pie. Cuando vayamos, si vamos al norte, a Smith Rock, nos acompañas. ¿Vale? Claro, Dick. No tengo nada para vender, pero si acabo de coger. Ah, claro, no, pero es aquí, en cocina. Es lo que tengo. Vale, aquí se supone que ya estoy en el nivel 2. ¿Cómo va eso? Damon, ¿cómo te va con las armas? ¡Ah, qué mierda esta! Silenciador más especial. Principal de mano. Pero no tiene armas, tío. ¿Hoy no compras? Copland, no, es que ten por culo. No, nada. Creo que lo digo que me contrato a menudo los rapores para que completar esta misión. Y claro, te lo compensaré con confianza y quedo en tu campamento. Presta atención a la llamada. Dick. Vale. Bien. Tengo algo que te puede interesar. No estaría tan seguro. Estoy ocupado. ¿Muy ocupado para unos RIP? ¿Aquí en la cordillera de las cascadas? ¿RIP? ¿Aquí arriba? ¿Dónde? Sabía que te interesaría. Me contaron cómo os atacaron a Busser y a ti. De hecho, no he visto mucho a Busser últimamente. ¿Dónde, Cope? En Separation Meadow. Flack, la conoces, ¿verdad? Los vio en persona. Pasaron por su campamento cuando buscaba suministros. Tranquilo. Me encargaré de ellos. Lo veo. Lo veo. Quiero cazar unos solitos. No me vuelvas loco. A ver. Hey, Jesse. Mi coleccionista de orejas favorita. Los engendros no te darán por culo.
Genial. Vale. Ahora aquí, metemos gasof. A ver si este tiene algo. Hola, Mario. Nada. Los que me mola. Ah, sí, buena pieza. Está guapo. Te la prepararé. Me da. Luego tendré más cosas. ¿Necesitas combustible? A ver, mi moto. A por unos RIP. Deja que te abra. Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. He roto otra maldita cuchilla esta mañana. No nos interesa, Goblin. Cierra el pico. Cada vez que le damos a omitir diálogo este, miren a Digo Señor. Se mosquea todo, Esto está los cojones de Goblin ya dice, por ahí corre. Ya me dirás tú cómo coño puede vivir los RIP en un mundo como este, ¿sabes? Y no los ataca, no le, los engendros no les atacan ni nada, no sé, no va a ser loco. Guzmán, ¿estás despierto? Buser. Sí. Si lo tuviera delante le daba dos hostias. Jajajaja. Cobb dice que hay RIP. ¿RIP? ¿Tan al norte? Sí, Buser, ¿qué coño les pasa a esos tíos? Alkai dijo que los RIP. Campamento enemigo. Se puede encontrar campamento enemigo por todo el área de Firewall. Campamento de saqueadores RIP o anarquista. Están llenos de ladrones que se apoderan de los Devlin. Cárgate de ellos para hacer más seguro los campamentos cercanos. Nos buscaban, que habían puesto precio a nuestras cabezas. ¿Qué? Vale. ¿A qué viene eso? Vale, he matado a bastantes locos de esos, pero no andaba buscando. ¡Oh! Tengo silenciado para el francazo. Sí. Corto. ¿De verdad tienes la voluntad? La vida te ha hecho sufrir. ¡Levantados! ¡Métete ahí! Allá vamos. ¡Ha preparado un lugar para ti aquí, entre mis amigos y yo! ¿Serán también tus amigos si te unes? Piénsalo. No te escondas. La munición se acaba. ¿Por qué estás aquí? Está vacío. Putos chalados de mierda. ¿Qué hacéis aquí? Ya no te hará falta. ¿Qué hacéis aquí? Pues aquí estoy. Me carga, me digo. Voy atrás. Ya habéis oído, correcto. Ya es libre. Visteis a mi hermano, ¿lo sabéis? Ahora os joderé yo. ¡Ey! Me dijeron no, yo, tío. Puto RIP. Nah. ¿Sufres? ¡Sufre! ¡Tomad vuestro propio camino!
Y si te libero, Lehen. Mataron al engendro. Y le sabían que yo soy peligroso. Si quieres que me mueva, vale. ¡Cógela! Toma, para ti. Te gusta el fuego. Venga, me quedas tú solo, pibe. Ven aquí. Ahí estamos. Ahora a lootear, lootear. Estamos aquí toda la noche. Vale. Cope, hecho. Los rib de aquí arriba no te volverán a molestar. Saint John. Más. Hablé con Manny el otro día y con más gente. Sé que has estado haciendo cosas por el campamento. Solo quería darte las gracias. Corto. Vale, ahora vamos a encargarnos de... tengo señuelo. Me viene bien el señuelo. Ahora vamos a hacer misiones, gente. Así, tranquilito, de tranqui. Vale. Aquí tiene que haber munición también. Porque hay un coche de policía. Yo lo había cogido. ¿Tú crees que estaban aquí arriba buscándonos? No lo sé, Busman. Estaba ocupado evitando que me sacaran los ojos y no pregunté. Lo siento, hermano. Ojalá hubiera estado. Claro, ustedes, tío, sí. Ustedes imagínense la historia de Deacon, pero con Boozer ayudándome. Dios, es una locura, ¿eh? Y ayudándole a mantener la calma a Deacon, señor, porque Deacon se le va. Se le va, se le va. ¿Otra vez? ¿Tú crees que estaban aquí arriba buscándonos? No lo sé, Busman. Estaba ocupado evitando que me sacaran los ojos y no pregunté. Lo siento, hermano. Ojalá hubiera estado. Claro, tío. Sí, lo sé. Corto. Vale. Y ahora vamos a hacer viaje rápido. Dios, tengo que hacerme todo esto. Todo este acento de enero me los tengo que hacer, gente. Y vete a la mierda. Tenemos que ir adelante escondido en el territorio gris para robar antibióticos. Vamos a un negocio. Que nos quema cerca. Esto me lo haré fuera de cámaras ahora. Vamos a un negocio. Porque entre lo que damos recompensa, que si damos para que cocinen y demás, y hacemos misiones, gente. Esperen su momento. Perdón. Adelante. Nick, ¿estás ahí? Estoy. Hola, Cope. Estoy. A ver si adivino. ¿Tienes un trabajo para mí? Vale, me pasaré cuando pueda. Corto. Puto Deacon. Sí, tengo que recargar gasolina, mi niño. ¿Cómo quieres que vaya para allá? Es un loco. Yo todo lo que tengo que recorrer. Una mega sofa. Y municiones. A ver, hey. Tú. Sí. Hola. Aquí sí me interesa llegar al nivel 2 porque tengo esto. Un par de cositas ahí, pero bueno. Excelente. Vale. Sí, genial. Ahí tienes. A ver si aquí puedo ahora. Hola.
Vender ¿qué? Todo. Traes orejas, vale. Es lo que tengo hoy. Es lo que tengo, menín. ¿Es un problema, güey? Yo sí digo, y el que me habla así, te lo juro, le hubiera roto la cara ya. Vale, ya está. Aquí estaré si me necesitas. Vale. Nos vemos. Vamos por aquí, Deacon. Atropellamos plantas, no se rompen, da igual, pim pam. No puedo, me voy. Si vienen ejemplo, los disparas a la cabeza y listo. Pues gente, me da que... voy a hacer misiones secundarias fuera de cámara, porque no. Podemos mejorar la moto y todo, pues. O sea, los RIP atacan los campamentos, ¿no? Los demás. Pero ¿quién ataca a los RIP? Mira. Por aquí había nidos, si no recuerdo mal. Una, dos. El derrape fue la hostia, ¿eh? Menos mal que tengo la cámara aquí, porque el minimapa está abajo. El campamento vamos, de los RIP. Mi Valentino Rossi. ¿Sí, te imaginas? ¿Te imaginas? Ah, Valentino Rossi los hace mejores que yo. La moto se va a quedar. Estoy por dejar la moto. Ahí. Everybody. Dios, qué calor, Dios mío. Esquizo, soy Saint John, estoy en la frontera. ¿Ves alguno de mis hombres? No, Esquizo, está despejado. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? ¿Para qué? Lo único que sé es que tengo una partida de cartas con alguno de mis hombres. Puede que un par de ellos incluso tengan guardia, pero haré la vista gorda. Igual nos tiramos jugando toda la noche. Entonces hasta por la mañana. Vale, cambio y corto. Esquizo. Conduce hasta el lugar de la siguiente. Esta parte es jodida. Es que esta parte no me acuerdo. Como sea la parte que yo creo, voy a sufrir más. La parte en la que sale un nuevo engendro. Vas a sufrir, colega. Dame esta. Pero vamos, descarado. Vale. Ahora dame esta. Esa.
Venga ya, tío, no le doy, ¿cómo va a ser eso? Voy a volver, dadme cobertura. Va, pues toma cobertura. Ahora sí tengo un arma decente para enfrentarme a una horda. Están dando muchas cosas aquí. Es que no me acuerdo ahora mismo. Pero es lo que te decía antes. No la puedes guardar. ¿Cómo que no la puedo guardar? O sea, voy a perder el franco por la cara. Pues por eso cojo el franco, que te diga. Seguir de pesado. Versión ametralladora. Es que hay una parte, Pep, que tú lo sabes. Y lo sabes bien. Que creo que ya tú por donde vas, creo que ya le has dado caña en esa parte. Es la que aparece. La hostia. ¿Tú has notado los anuncios? Estoy por coger franco, tío. Estoy por coger franco porque no. Nos va a venir mejor. O esquivar por aquí, a darnos balas. Que tampoco lo veo mal. Si es la... Si es, tío. Es la que yo digo. Dios mío, qué desastre. Primero le vamos a lanzar unos cócteles molotov. Ya volví. Y ahora empezamos. Sigue atacando. Yo soy Sanocio, ¿cómo va a ser? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, JL, mi niño. Perdóname un momento que estoy aquí entretenido con este pobre. Y ahora ya a buscarse la vida, ¿no? A matar al perro este. Había balas por aquí, había balas. Recárgame este. Jota, bienvenido, mi niño lindo, guapísimo, sexy. Ya sé lo que voy a hacer. Genial, mi amigo Andy. Vale. Venga, muérete ya, hijo de puta. Oye, hijo de puta. ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡Más duro! Antibióticos. ¡Antibióticos! ¡Hello, baby! Pero déjame revisar antes aquí, digo. Porque aquí, mira, hay cositas, hay balas, hay de todo. Pues nada, Jota, que te quería decir, mira, que estoy instalando la NBA. Ayer no es unos NBA un día ahí, hombre. Cuando tú quieras, lógicamente. Y gracias por pasarte. Sí, me parece. Pues bien, termino de hacer unas cosillas en casa y abriré directo. Pues dale castaña porque te mando en un rato cuando yo vea que estás ahí. La gente te la mando para allá. Dale castaña de la buena. Que te vi hoy, bueno, te pasé a saludar, pues estaba en el trabajo. Esto lo curará y podremos salir de aquí e ir al norte, como dijimos. No sé si podré hacer viaje rápido o tendré que ir directo. Deacon St. John, ¿estás? No, Ricky, no estoy. Creo que estoy. Sí, soy Ricky, cambio. Que no sepa que estoy aquí. Sí, castaña de la buena. Ricky, soy Dick. Se me corta, no te oigo bien. Vic, ¿dónde estás? Necesito. Perdona, Ricky, no tengo tiempo ahora mismo. Empieza haciendo pruebas y haciendo directo. También en Kick a ver qué tal la plataforma. ¿Y cómo puedes? Bueno, haciendo directo en Kick es con el capturador y todo, ¿no? Espera, ese es Deacon. ¡Detrás de él! Tú, sube por la carretera. Con una tío retransmito desde la play como siempre. Con una app yo retransmito. ¿Lo encontraste? Desde la play como siempre. Tampoco que quedaba así. ¿Y con qué app, Jota, si se puede saber? He oído disparos, ¿qué pasa? Nos hemos topado con algunos raid, pero me he encargado. ¿Te has encargado? ¿Cómo? Eso explica todo. ¿Eso explica todo? ¿Quién se encarga aquí de la seguridad? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo cada puñetero día. Ay, cast. Vale. 14 días gratis. ¿Y qué haces aquí fuera? ¿Qué hago aquí, Dick? Adi me dijo que viniera a buscarte. ¿Por qué? Un momento, Boozer, ¿está bien? No lo sé, tenemos que irnos. Luego 3 libras al mes y retransmites a la vez en Twitch y donde quieras. Pero ¿dónde tengo que tener el AirCast ese? Me dijo que te buscase. Pregunté y me dijeron que Esquizo y tú veníais para acá. Ahora sé por qué. No sé de qué me estás hablando. El lugar del accidente.
secreto, Dick. Iron Mike negociaba un trato con Carlos para repartírselos con los Dick. ¡Qué una mierda! En el PC o en el móvil. Eso, he estado allí. Me han saqueado la mitad del cargamento. Cualquier navegador. El rastro que hay va hacia el sur. Llevo bueno, meses un vistazo, con mis putos Rick. Su palabra no vale una mierda. Ahora suenas como Esquisa. Y el kick ese es estilo Twitch, ¿no? Sí, genial. ¿Dices que ahora soy el recadero de Esquizo? ¿No? ¿Y cómo te has enterado? Un errante en el campamento de Copeland. Como ves, no es un gran secreto. Y la nueva plataforma. Acabarán poniéndolo en la Play para que puedas retransmitir también. Todo eso seguro que lo acaban poniendo. Últimamente está un poquito mejor. Sí. Y la verdad que como no mejore, se va a ir a pique. Las cosas como son. ¿Puedo evitarlo? Antes del invierno pasado, le dijiste a Iron Mike que se fuese a la mierda, porque no te pagaba por traer a gente. ¿Pasó eso exactamente? Ah, me acuerdo muy bien. Él dijo que no negociaba con esclavistas. Vale. No obligamos a nadie a venir contra su voluntad. Hey, Tucker. ¿Se aplica lo mismo con ella? No lo sé. Cuando te encuentras a alguien hambriento en la mierda, que igual lleva días sin dormir, llegan a un punto en que ya no huyen de hombres como vosotros. ¿Te has planteado si tienen elección? Pero tú los llevas a Hot Springs igualmente. Te ganas unos créditos. Todos tenemos elección, Nico. También nos cuesta traer a alguien que no pueda currar, ganarse la vida. Sabes, aléjate de que Iron Mike no sea como tú. Todo esto por bus y nos echan la bronca y tal, es una casa de loco. Estoy mirando lo que dice aquí el amigo y compañero. William, William, si puedes oírme, necesito que pares. Adi, ¿qué ocurre? ¿Buser? Sujétalo. ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo hacer? Ahora. ¿Qué? No. ¿Podéis? No, no. No, no. No, no vais a... Ni de coña, no vas a hacerle Deacon, eso. Escúchame. Los antibióticos le salvarán la vida, pero nada en este mundo puede salvarle el brazo. Oye, necesito que me ayudes ahora mismo o puedes mirar cómo muere tu amigo. Vale, estamos perdiendo. ¡Y te acercas! Vale. Deacon. Vale, vale. Vamos. Hey, colega. Vale, oye, necesito que te sientes conmigo. Sujétalo, de ¿vale? Sujétalo. Dick. Dick. Vale. Dick. Sujétalo bien. Vale, de vale, vale, vale. Dios mío. Joder, lo estamos perdiendo. No, 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 no. Pierde mucha sangre. Para, pierde demasiada sangre. Dame la gasa. ¡Buser, venga, tío! ¡Vamos! ¡Sujétalo! Todo va bien, colega. ¿De dónde? ¿De dónde lo sujeto? Sujétalo de ahí. Deja de rayarte. ¡Eso intento! El pobre Buser, tío, le pasa y todo, colega. Has hecho un buen trabajo. Cuando estaba en el instituto pensaba... ¿Debería ser ingeniera mecánica o quizá cirujana? Debí escoger cirujana. Oh. ¿Y tú? Sí, sí, vale. Le acabas de salvar la vida a tu amigo. No creo que él vaya a verlo así. Sí, bueno, creo que lo hará. Tengo que ir a ponerle la vía. Y bueno, no sé de dónde ha sacado todo esto y tampoco quiero saberlo. Pero va a salvar muchísimas vidas, Deacon St. John. Muchísimas vidas. Tengo que ayudar a Adi. Mike, cálmate un poco. ¡Deacon! ¿Vale? ¡Sal de ahí! ¡He oído lo que has hecho! No iba a dejarlo morir.
Mike, déjalo. Ya está hecho. Ya lo sé, joder. ¿Busser va a salir? No lo sé. Pero los Rip te vieron. Te han seguido. Cuando Carlos se entere de esto, aquí se va a armar la de Dios. ¡Carlos puede irse a tomar por culo! ¡Tú estás arriesgando las vidas de otros! Estarás contento con lo que has hecho. Hiciste lo que debías. Mike, espera. Y el esquizo este no tiene calor con tanta ropa, tío. No sé, digo yo. Yo lo estoy viendo y me están dando ganas de... No sé, un calor. Localiza un equipo de investigación de campo. Localiza un equipo de investigación de campo de negro. Vamos a hacer esta, gente. Punto de habilidad. Punto de habilidad. ¿Mañana trabajas a la noche? No, JL, mañana no, mi niño. Porque no tengo... Es que no tengo la ballesta, ¿no? Esa habilidad con gastarme un punto de habilidad en algo que no tengo. Se mejor alcanzar esa habilidad si yo eres mayor, pulso R3. No, no trabajo, JL, mañana por tarde. Tu confianza, ¿no? A mí, uno. Oye, entonces vamos a mirar cositas ahí. ¿Qué tal? No me vuelvas loco. ¿Qué tal? ¿Esto qué es? Bueno, yo creo que lo dice sólido. Tiene una garantía de reemplazos. Puede que lo haga en directo. ¿Quieres participar? Sin ningún compromiso. Venga, vale. Si usted me invita, amigo JL, yo estoy encantado de participar con usted de la mano del Summer Game Fest, sin ninguna duda. Así que muchas gracias. Vale. Gracias por pasarte. Y el día 12, la conferencia de Capcom. También la veré. ¿Necesitas algo? Estoy mirando, ¿vale? Me has dado caña a esta mierda, ¿eh? También la veré. No sé si lo retransmitiré hasta el último momento. Yo te voy avisando. Perfecto. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Por Play o cómo lo hacemos? Vaya a saber. O sea, nos invitamos por Play y hablamos, ¿no? Me imagino. Y después, pues tú miras si lo retransmites o no, o cómo lo... Bueno, ya me dice, no te preocupes, JL. Vamos haciendo cositas allí en Beacon. Everybody, ¡epa! Dios, el Summer Game Fest mañana, vamos a ver. Sí, Ricky. Luego te doy mi móvil por susurro. Y en caso de hacerlo sería a través de Discord. Bueno, tu móvil no, tu número, me imagino que querrás decir, ¿no? ¡Qué cabrón soy! ¡Sabes que te quiero, JL! Tomás por culo, en lo del mal. Sí, bueno, por supuesto. Vale, mándamelo cuando... y te mando un WhatsApp. En... Y sin problema, me meto por Discord. Iron Mike dice que te has ofrecido para quedar. Se me va la pinza con las misiones. Brian, estoy en una de tus balizas. ¿En cuál? ¿Cómo que en cuál? Esta radio de Nero tiene GPS, ¿verdad? Sí. Claro que tiene, vale. Estás en Olali Falls. Vale, bien. Ten cuidado, un equipo de campo llegará en cualquier momento. Cambio y corto. O'Brien. El O'Brien es... Sí, no sé qué. Te corto y bien, te quejas ahí. O'Brien, vamos, ya veo a tus amigos.
Brian. Te he dicho que no son mis amigos. Vale, ve a pie. Sí, no sé. ¿Qué quieres que haga? La resistencia. Gente, yo hago así porque tengo el ventilador y me tapa lo que es la vida, la resistencia. Pero si no, olvídate. Un calor de loco. Sigue a la investigadora. Inspeccionará un sujeto infectado, un engendro, marcado en una cueva cercana. ¿Una cueva? ¿Entrar en una cueva con matones de Nero armados? Vale. Tú no te alejes de ella. Si estás al alcance, puedo interceptar sus datos. Brian. Sigo buscando la información que necesitas, no preguntes. Entonces, ¿por qué coño hablo contigo? Corto. Informad, gente. Todo bien. Zona asegurada. Todo bien. ¿Cómo está la zona? ¿Despejada? De acuerdo, zona asegurada. ¿Ha oído eso? No era mi turno. ¡Deténgase ahí mismo! Vale, vale. Ya te pasé el teléfono. Gracias, dale, Merín. Ahora te mando ahí un mensajito. Te pongo... Sí, ¿cuánto le marcaron el sitio al Madrid? 1, 2, 3, 4. I know you want me. You know I want ya. Es para explicarte nada más. Sí, que no soy. El año pasado ya, yo ganaron el ejemplo ahí, me dieron por saco a mí. Avisadme cuando la zona esté así. Tuve 3 meses que no podía ni dormir. Vamos, asegurad la zona de aterrizaje. Este año me toca a mí. Lo veo ahí. Ah, ya te di con. ¿A quién vais a fichar? 7 de junio, Bellingham firmado. ¿Cómo se pica el JL? Te quiero, JL, I love you. El Barça va a tirar de palanca que se va a endeudar, va a desaparecer. Creo que he oído al creo que nunca había visto tantos. ¿Qué? ¿Cuánto más vamos a tardar? Yo soy culé y por mí, que Messi no venga. Nah, Messi no va a venir, a ver, Messi va a fichar por el... ¡Deténgase! ¡Ahí mismo! Vale, vale. Ya. Venga, me pilla. Me pillo. ¿Cómo era? Y el fichaje de Bellingham por el Madrid, fichajazo, ¿eh? Y 100 millones. Ahora ya... Madrid este año, como fichas a Riquet también. Avisadme cuando la zona esté asegurada. El sector campo ya lo tiene asegurado con... Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. Imagínate con... Claro, no puedo pasar porque me van a ver. Se bugueó. ¡Dispare o dispararemos! Se bugueó, tío. Espera, podemos ser amigos.
No. Se queda ahí. El otro viene para acá. Sí, ahora vuelve a tu moto, ahora búscate la vida para volver. ¿Cómo me vio, vale, tío? Ya si lo mandé para ahí abajo, ¿cómo me va a ver, tío? De loco. De loco, de loco. Estaba siendo un jugadoncio. Mira. Aquí. ¿Has oído eso? Ahora, aquí. Aquí. Y te voy a mandar. Siempre quejándome. Para allá. Tú. Para allá. Aquí. No mucho más. Thor lo tiene todo atado. Ya no me pueden ver. Jugadoncio que me acabo de hacer, eh.
O'Brien. Tardé, pero lo conseguí. Estoy que limpiarlo por ahí. Esto me lo tengo que hacer. Tengo un montón de cosas por hacer aquí. Puto mentiroso. Visita la lápida de Sara. Esto lo vamos en el siguiente, gente. Este es mito histórico. Está este también. Que este. ¿Dónde estoy yo, tío? Estoy ahí. Vale. Se queda rápido aquí. Para dejar directito, gente. Y ahora me pondré a hacer misiones secundarias, seguramente. Vamos, Jota, empieza el directo. A mandarte la people para allá. Si no, pues me intento hacer algo para que. Para mandarte 6 personitas para allá. Que por cierto, gracias, gente, por estar ahí, sí, a todos los que están. Minutos, sí. Venga, vale, te doy 10 minutos. Me hago. Qué cosilla por aquí. En lo que tú tal. Podría hacerme, por ejemplo. Mira, podría ser. Es que aquí no sé si me había viajado rápido. No voy a abrir nada. Estos sitios me van a viajar rápido. Vale. Vale, vamos a una cosa. Gracias, Errante. Para mandaros con JL, gente. Sobre el virus o lo que cojones sea. Lo que hace. Quiero saber lo que está pasando, O'Brien. ¿Qué coño? ¿Por qué están aquí? ¿Qué cojones hacéis? O'Brien. Vale. Ya te diré algo. Corto. Oh, tío, me voy a hartar muy pronto. Vale, podemos hacer viaje rápido. Por ejemplo. Aquí. E ir aquí. Ahí. Ahí, pam. Para quitarnos cositas, gente, para subir resistencia, concentración y demás. Aquí, lógicamente, van a haber enemigos, es lógico. Pero también tiene que haber gasofas. Esa es otra. Bueno, no hay gasofas. Sí, Los Lake a Deacon St. John, ¿estás ahí? Sí, Ricky, ¿qué tal? Iron Mike dice que te has ofrecido para quedarte y ayudar al campamento, pero ¿no quieres trabajar para Esquizo? Sí, más o menos. Bueno, la verdad es que no te culpo. Vale, supongo que me toca aguantarte. Pásate por el taller, tenemos un trabajo para ti. Sí, vale, corto. Le di. Sí, Ricky, ¿qué tal? Pues no, no tengo gasolina aquí. Solo quería decir que lo siento. Siento mucho lo de Busa. Sí, seguramente él. Vamos a un puesto de enero, ¿no? Ahí tiene que haber. Lo estaría pasando mucho mejor. Sí, bueno, os lo puse más fácil para trincharlo. Bueno, queremos que viva. También es mi amigo, ¿sabes? Hey, oye. Gracias por acogernos, Ricky. Tengo que irme, corto. Vale, si vamos un centro de enero, que ahí hay gasofa. Entonces. Adi, ¿estás? Deacon St. John, enfermería a los Lake. Adelante. Dick. Oye. Bueno. Estoy un poquito groggy. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Busser, oye, nada, yo me he cansado de escuchar radio en el libre. Y he tenido bastante de su mierda. Chapas, no quiso más en él. Dijo que estaría muerto de no ser por ti. Que conseguiste el tiro que sea, ¿sabes? Busser. Habrá estado bien. Vamos a sentarme mientras te cortaba el puto brazo. ¿Te acuerdas de? Vamos a llegar parta.
cabo la última vez que estábamos todos? ¿Cómo se movía por toda la puta mesa? Sí. Aún lo siento, ¿sabes? Un cuchillo. Peor que lo vi. Si no hubieras estado aquí para sujetarme. No sé qué había pasado. Ya está. Dick, lo siento, estoy un poco mareado. Sí. Mira, nadie me va a matar si te ve haciendo el tonto fuera de la cama. Sí. Muy buen café. ¿Qué me está llamando? Los Lane, corto. Oye, Boozer. La vamos a liar parda. La vamos a liar parda. Bah. Porque aquí no me da para matarlos a todos. No estoy culo. Darme da. Me la juego, gente. Toma, se tiró de cabeza, ¿qué? Que vengan todos, que vengan todos. A ver si nos sale la jugada. Que yo puedo dar. Venga, tengo otro. Yo con el fusil este, con el fusilazo, con el fusilazo este, vamos bien, ¿eh? Aunque mira, te digo una cosa, ya que estamos. La lié parda. Tenía que haberme ido, pibe.
voy a hacer una limpieza aquí. Bellísima. Dios, mira todo esto, mira todo esto que voy a encontrar, oreja de zángano, todo esto. Por la ballesta, que no me interesa, me da exactamente igual. Y eso es allí. Eso es aquí dentro. Vale. Esto era aquí. Vale. Una baliza en la mina. Es aquí. Abro en 2 minutos. Otro inyector de nervios. Vale, no te preocupes. No te preocupes, JL, mi niño. Vale, gente. Nos vemos ahora, guapetón, bombón, precioso, hermoso. Gracias, JL, por pasarte, mi niño. Gente, ¿qué le subimos? ¿A la salud, a la resistencia o a la concentración? No sé qué subirle. Tengo que subirle a la resistencia porque la estamos usando mucho. Vamos a subir la resistencia. Yo le subo la resistencia antes porque estamos. ¿Esteroides? ¿Es lo que son? Botiquín que hace tiempo que encontramos. Ahora, ahora hace falta que con la gasofa que nos queda, que es poca, podamos llegar a. Ahora los mando con JL en show ahí. Vamos a ver qué aventura estrena, ¿no? Porque la moto está aquí. Tenemos que llegar hasta aquí. 700 metros. Buah, no vamos a llegar ni loco. Me ha rodeado de. De engendros aquí. Había señuelos, ¿no? Toma. ¿Cómo me ve, tío? ¿Cómo me ve, tío? Venga ya. Moto. Arráncale ya. Como lleguemos a la sofa, soy el puto. Y como vea la sofa por ahí, más todavía. Pero ¿por qué no me dejan en paz, tío? No. Suerte de locos, la suerte que acabo de tener. Y este que se muere ya de pesado. La misión, vamos a viajar rápido aquí. Sí.
Vale, pues antes. Yeshua, Hotel Again Show, Urkasu, Pep. Me voy a ir despidiendo y os voy a ir preparando la raid con el amigo JL. Si me carga. Cuídate, vale. Amigo, abrazo grande, grande. Espera, vamos a dejarlo aquí. Vamos a avanzar un poco para dejarlo aquí. Hay alguien en la puerta. Que yo marqué aquí. Ahora me pondré a hacer secundarias aquí en Daygon. Abrid la puerta. Y aquí es para guardar, ¿no? Al lado de la moto para guardar, ¿no? Habla con Ricky. Pues ahora sí, gente, os mando con Hotel Again Show. Muchísimas gracias, Familia Vision. De verdad, de tu corazón. Bueno, nos vamos a aprovechar un momento desde aquí. Un par de cositas. Hola. Hola. Vale, bien. Hoy solo hay esto. Que empieza ese amnesia. Sí, nos vemos mañana, el Pep, nos vemos mañana. Así que nada, muchísimas gracias, Familia Vision. Disfruten con Hotel Again Show. Nuevamente, gracias de tu corazón. Un placer enorme. Okay. Y nada, lo dicho. Vamos a descansar y cocinar. Y hasta mañana. Chao.